Estamos en contacto con Gabriel Mozo de la Presidencia de la Nación. Gabriel, contanos la experiencia cuando Néstor Kirchner asumió como presidente. ¿Cómo se presentó ante ustedes? Fue algo muy distinto de los demás, porque cuando nosotros nos presentamos adelante de él, nosotros dijimos que si él iba a ser el nuevo jefe nuestro, que estábamos nosotros para atenderlo, y él dijo, no, muchachos, yo soy un compañero malte. Y eso a nosotros fue un golpe, pero anímico muy grande. Creo que nadie, hasta ahora, nos había hecho sentir como no había ido a sentir él. La cuestión de protocolar, es como ser uno siendo mozo, ¿no? Uno tiene que poner la mesa de una forma, con mucha delicadeza. A él no le gustaba esas cosas, no. Él decía, a mí, vení, servime, hacé de cuenta, dice, que estás sirviendo a tu viejo, estás sirviendo a tu hermano, ¿no? Sí, no era amigo del protocolo. Nunca fue amigo del protocolo, ¿no? Un hombre simple, un hombre que no tenía tantas vueltas, que no era un hombre exquisito, que había cosas que a él no le interesaban. Él era solamente su política, él estaba pero a full todo el tiempo estaba con gente, todo el tiempo podía recibir a alguien. Nosotros somos los que más estábamos con él personalmente en trato directo que más que cualquiera. Gabriel, vos tenés 6 hijos, ¿no? ¿Es así? Exacto. ¿Y en qué condiciones laborales estabas antes de la presidencia de Kirchner? Y nosotros facturábamos. Ajá. Y cuando llegó él a la presidencia fue un cambio muy grande. Yo entré en blanco, todos empezamos a cobrar en blanco, pudimos tener nuestra obra social, pudimos tener un salario digno, como lo estamos teniendo hoy en día, y podemos vivir un poco mejor de toda la gobernación, de lo que fue Néstor, de lo que hoy es Cristina. Nosotros estamos eternamente agradecidos porque pudimos vivir mucho mejor que antes. Se lo va a extrañar, esto sí, ¿no? De que lo vamos a extrañar, sí. Lo vamos a extrañar mucho, todos lo vamos a extrañar mucho.